Buenas tardes a todos y bienvenidos a este pequeño taller de comunicación no verbal que ofrece Podemos Mislata. Vale, en primer lugar dejemos claro cuál va a ser el objetivo de este taller. El objetivo de este taller no va a ser aprender sobre comunicación no verbal, sino más bien hacernos conscientes de que nuestros gestos, nuestra postura, importan a la hora de ejercer un mensaje. ¿Cómo os estáis dando cuenta? Ya que al yo estar serio, os estáis poniendo poco a poco serios todos. Eso es porque no me echa a mí. También veremos más adelante algunos ejemplos de comunicación no verbal efectiva gracias a nuestro compañero Adrián. Vale, primero demos unos datos sobre qué es la comunicación no verbal y cómo apareció. La comunicación no verbal empezó su estudio serio allá por los años 50. Fue gracias a hombres como Erwin Goffman, Paul Ekman o Ray Birdwistel. Todos ellos del ámbito de la psiquiatría, la psicología o la sociología. Antes de los años 50, la comunicación no verbal se consideraba casi un estudio esotérico. Lo podías encontrar en una librería junto a la lectura de tal. Posteriormente, estos hombres empezaron a grabar a alumnos de psicología, a los que se les daba tareas, los grababan y analizaban su posición gestual, analizaban su rostro, y se empezó sistemáticamente a hacer una compilación de gestos. Y a partir de ahí se empezó el estudio de la comunicación no verbal. Rama de la psicología, hoy una de las ramas de la psicología más apreciadas. Dentro del proceso de la comunicación entendida como un todo, la comunicación no verbal es la que tiene mayor peso dentro de una interacción humana. El mensaje, los números que voy a dar ahora son cada científico, cada psicólogo maneja sus propios números, estos son los más aceptados. El 7% del peso de la comunicación pertenece a las palabras, a lo que yo estoy diciendo. Solamente representaría un 7% de la comunicación en una comunicación estándar. El 38% sería el paralenguaje. El paralenguaje es el tono de voz que utilizas. Lo rápido que puedas hablar, más nerviosismo, un tono de más enfado, un tono más distendido. Y luego el 55% restante pertenecería a la comunicación no verbal. Si nos paramos a pensar, las palabras tienen muy poco peso. Un ejemplo de esto lo podríamos ver en algo tan simple como si yo le digo a Adrián, cabrón. O si yo digo a Adrián, cabrón. Es la misma palabra. Sin embargo, el significado es totalmente distinto. Esto no es una regla matemática. Si yo escribo un WhatsApp, el 100% de la comunicación va a ser verbal. No existe comunicación no verbal. Y no existe para lenguaje. La comunicación verbal es el uso de las palabras, da igual que sea escrita o que sea oral. Y si yo veo a Adrián por la calle y le hago así, el 100% va a ser comunicación no verbal. Ahora, hablemos de la comunicación no verbal. ¿Qué partes tiene? Las partes de la comunicación no verbal son la cara. O sea, lo que son las expresiones de la cara. Con las expresiones de la cara podemos dar la sonrisa, alegría, tristeza, un amplio abanico. Nosotros lo primero que vamos a ver una persona cuando hablamos es la cara. Y ya a partir de ahí nos vamos a hacer una idea de si esa persona tiene un mejor humor, tiene un peor humor. Después de eso sean los gestos. Para los gestos las manos son básicas. Con una mano podemos enseñar la palma, lo cual es un gesto de amistad y generador de confianza. Podemos aseverar nuestras palabras en el discurso, bien marcándola con la mano, bien pegando un látigo con el dedo, lo cual sería más para ordenar. Vamos, las manos van a regular todo nuestro discurso. La postura. No es lo mismo estar hablando en una postura abierta, una postura cerrada, hacernos pequeñitos, querer coger más espacio. Todo esto va a decir la seguridad que tenemos sobre lo que estamos hablando. La apariencia.
Yo ahora mismo me he vestido de una forma que, digamos que para el sitio donde estoy sería muy poco adecuada. Estoy rompiendo con vosotros. La ropa, cuando vemos a una persona, a la forma, a la hora de vestir, nos hacemos inmediatamente una idea de su nivel sociocultural, formas de pensar, pasta que tiene. Oye, si te va a desnudar del todo, me voy. No, no, esto tiene un límite. Así pues, la ropa también es una de las primeras cosas que vamos a ver en una persona. A mí me mola más así, tío. Y nos ayudará a generar confianza o a generar distanciamiento. Como curiosidad, mientras me quito la camisa, decir que la corbata es una prenda de ropa que representa realmente un símbolo fálico. Y sirve... ¿Fálico? Fálico. 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 Y sirve para demostrar poder y virilidad en el hombre. Otro de los puntos importantes sería la proxemia. La proxemia es la cercanía, la distancia, el lugar donde está con el resto de personas. Ahora estoy a vuestra altura. Estoy a vuestro nivel. Estoy más cerca. En proxemia, una cosa importante sería la distancia. Existen cuatro distancias importantes. Esto sí que conviene tenerlo en cuenta para cuando nos acercamos a la calle a hablar con cualquier desconocido. Menos de 45 centímetros, cuando hablas con una persona, es lo que se llama distancia íntima. La distancia íntima solamente se utiliza con amantes, novios, hijos, familia. De 45 a 60 centímetros, 60-65, es una distancia de amistad. Es la distancia que optaríamos con cualquier persona que, cuando estamos hablando, que tenemos confianza. De 65 a 120 centímetros es lo que se conoce como la distancia social, para hablar con cualquier desconocido. Y a 320 centímetros es lo que es distancia pública. Sirve para dar charlas como la que estamos dando ahora. Así que, si alguna vez os acercáis por la calle a hablar con alguien, procurad no pasar de acercaros de los 65 centímetros, que haréis que se siente incómodo. Esto varía en culturas. Si os acercáis a un árabe o un latino, podéis acercar un poquito más. Ingleses, americanos, japoneses, la distancia aumenta. Al menos tenemos que llevar un metro ahora. En el transporte público, bueno, también tendrá su metro a veces. En casos como el metro, ascensores y demás, esto se anula. Más que nada porque es imposible. Pero te habrás dado cuenta que cuando está la gente muy cerca y en un ascensor se crea una sensación de incomodidad que lo único que de lo que puedes hablar es del tiempo. Es por la incomodidad de tener a la gente dentro de tu burbuja personal. Sí, muy interesante. Y por último, el último de los puntos de la comunicación no verbal es la quinopraxis o la kinesis. Básicamente es tocar, tocar a la gente. Cuando tú tocas a una persona, te haces real para esta persona. Ganas, puedes ganar confianza. Pero hay ciertos puntos que son puntos públicos. Tú puedes tocar a una persona en el codo. No hay ningún problema, puedes tocarla en el hombro, puedes tocarle las manos. Son lugares públicos. La espalda, hasta cierto nivel. Y luego están lugares privados que, vamos, no los tocaremos jamás. A esto también hay que hacer una anotación cultural. Tocar a un japonés puede ser peligro de muerte. Mientras que latinos, como los italianos, como nosotros, árabes, están constantemente tocándose. Un ejemplo curioso es que a un italiano siempre está moviendo las manos para hablar y cuando tú quieres hablar tienes que tocarle las manos y bajárselas. El hablar con un italiano es contacto constante. Bien. Con una italiana también. Es distinto. Vale, y por último, para terminar con esta verborrea y empezar con una parte un poco más práctica, dar un par de notas interesantes. La comunicación no verbal no se puede mirar como palabras sueltas los gestos. Es decir, tocarte la nariz es un gesto de mentira. Pero yo me puedo tocar la nariz. Si el resto de mi comunicación está siendo congruente con la verdad, lo más probable es que me pique. Directamente. También hay gestos aprendidos.
gestos que por lo que sea se nos han quedado. Puede ser porque una persona cercana los repita mucho, porque nos ha hecho gracia en la tele, por cualquier cosa. Hay gente que le gusta estar cruzada de brazos. Esto no tiene por qué necesariamente querer decir que esté reacio a lo que le vayas a decir. Puede ser que simplemente tengas la costumbre. Ahora bien, una cosa importante en la comunicación no verbal es que tú adoptas una posición por tu estado interior. Pero que si tú adoptas una posición, esta posición puede llevarte a un estado interior. Cuando hablas con una persona que está cerrada, si lo obligas a abrirse, al cabo de un tiempo esa persona estará abierta y más receptiva a tus ideas. Es una forma de manipular las emociones de la gente con la que te estás rodeando. Y otra cosa importante, esto de la comunicación no verbal, ¿de dónde viene? ¿Cómo se origina? Los gestos, las posturas tienen dos orígenes. Uno es el origen genético. Nosotros, por ejemplo, venimos del mono. ¿Os habéis dado cuenta de cuando alguien cae estira los brazos? A ver, todos no, hay algunos que vienen de la rata. Y otros de la mosca. Digo rato. Otros de la mosca pequeña y ¿cuando cae qué? Cuando una persona cae estira los brazos. ¿Pero cuando cae dónde? ¿Al suelo? Cuando cae al vacío. Ah, al vacío. Eso es herencia de los monos de cuando estiraban los brazos para coger una rama. Como un instinto de supervivencia. Exacto. Básicamente. Cuando éramos monos, teníamos pelo en todo el cuerpo. Cuando tú has metido la pata, muchas veces te echas la mano a la nuca. El echarse la mano a la nuca es porque a los monos, cuando se sentían amenazados por haber hecho algo mal, los pelos de la nuca se les empinaban. Otras cosas genéticas puede ser la dilatación de la pupila, que no la controlamos. Cuando estamos viendo algo que nos gusta, nuestra pupila se dilata más. Cuando vemos algo que nos causa rechazo, la pupila se contrae. O el brillo de los propios ojos. Todo eso serían cosas que hacemos genéticamente. Y luego están las aprendidas, las culturales. Por ejemplo, la posición del 4 es una posición norteamericana que hemos cogido básicamente a base del cine. No significa nada, simplemente da una sensación de juventud. ¿Qué? De juventud. ¿Esa postura no se daba antes en Europa? Es de origen norteamericano. La postura de cogerse el cinturón, esta la hemos cogido de las películas de vaqueros. Es la típica del sheriff. Y es una postura de ordeno y mando. Postura alfa totalmente. Es que tenía las pistolas allá, ¿no? Y una muy curiosa, el signo de victoria, es una postura que hemos visto del cine, lo vemos mucho en películas japonesas, americanas, símbolo de victoria. Depende en qué cultura lo hagáis, podéis estar diciendo que se ha puesto los cuernos, ¿eh? Cuidadito con ella. Distintas interpretaciones de un mismo gesto. De un mismo gesto, pues no es lo mismo dependiendo hacer así, de la cultura. Que hacer así. No, es dependiendo de la cultura universal, con la que hables. ¿No? Cuando uno está alegre, también hace así. Ojo, este es universal. Este creo que era en los árabes que significaba uno. ¿Uno? Joder, al otro. ¿Y este? Ese es roquero. Ese es un poquito más universal, los cuernos. ¿Y este que se ha puesto ahora de moda tan raro que hacen así? ¿Cómo es este? ¿Lo que hacen ahora? A ver, esto, los dos cuernos y el rabo. ¿Hace? Eso es cuerno y el rabo. Pero bueno, ese lo habéis visto incluso en el... Y ahora vamos a parar con la charla esta de verborrea fácil. Y lo que vamos a hacer es unos cuantos ejemplos prácticos de lo que es comunicación no verbal abierta, cerrada, de lo que es entrarle a una persona a hablar mal y bien, y algunos gestos sobre la mentira. Y cuando se hace la palmadita, ¿así qué dice? ¿Cómo la palmadita? Así, te lo tocan así. ¿En la espalda? Sí. Puede querer decir muchas cosas. Si tú estás en un abrazo y pegas palmaditas repetidas en la espalda, quiere decir, suéltame, no me abraces más. Si yo le pego una palmadita así en la espalda, es de compañerismo. Si lo cojo así... Ajá. Esto está queriendo decir que eres un subordinado mío al que yo apruebo. Es que como el gallo de los... Una colleja es un golpe. Bueno, me tengo que ir. Pero vale. Hay también muchas investigaciones de microgestos. A ver, los microgestos de hoy no se van a hablar. No, llegamos al punto por tanto gesto aprendido y es simplemente analizan la tensión, la facción, pero tú puedes estar sonriendo, pero
estudian si hay cierta tensión en algunos puntos, ¿qué quiere decir? O sea, mira, ahora que ha dicho lo de sonreír, una nota muy curiosa y también bastante interesante que lo sepáis. La sonrisa genuina, es un gesto genético que no controlamos conscientemente. La sonrisa se genera por unos músculos aquí que nos hacen sonreír y achinan los ojos. Cuando fingimos una sonrisa, la hacemos con los músculos de la boca. Los ojos no se achinan. Cuando alguien nos sonríe, mirarle a los ojos. Exacto. Bueno, pero culturalmente también te dicen, no sonrías, que te salen arrugas. Yo tenía una profesora de cuarto de GD que no sonrías. Bueno, las arrugas... ¡Qué horror! Sí, sí. Si no sonríes, no te saldrán arrugas, pero no las arrugas de los ojos, líneas de expresión, la verdad es que es una de las arrugas que resultan más agradables en una persona. Y ahora vamos a dar la bienvenida a Adrián y nos vamos a poner un poquito de musiquita. Y las preguntas las dejaremos para el final. Bueno, ¿tenéis algo que decir de las posturas que tenemos Adrián y yo? Sí. ¿Qué opinas? Adrián parece que se ha comido setas alucinógenas. Vale, vamos a analizar un poquito la postura. ¿Puedo apagarla? Sí. ¿Puedo apagarla bien? Bien. No, sí, déjala. ¿Cojones? Te mato. Madre mía, Dios, qué veneno. Vale, en la postura de Adrián estamos viendo lo primero, una cara de asco. Increíble, tiene los ojos achinados. Y ahora la ha suavizado. Tiene... A ver, esto tiene cosa. Está en una posición cerrada. Eso es una cuestión de rechazo. Pero se está cogiendo. Ahí lo que estamos hablando es de autoconsuelo. Está tan desesperado que se autoconsuela. Se abraza a sí mismo. Las piernas también las tiene cerradas. Es una postura total y absolutamente cerrada. O sea, rechaza lo que ha estado... Está viendo. Rechazando lo que está escuchando. Mientras que mi postura, que explicará Adrián... Me estaba envenenando. Sí, sí. Yo creo que deberíamos ponerla otra vez la música para... ¡No! Mejor no. Vaya que me muera. Vale, pide justamente lo contrario. Cara sonriente, está abierto, mira a todo el mundo de frente, no aparta mirada. Brazos abiertos, símbolo de recepción. Y las piernas también abiertas. Está relajado. En un principio no te sé decir nada más. Vale. Las piernas abiertas significa que está receptivo. ¿Eh? Sí. Luego le tiras. Vale. Vamos a escuchar otra canción. Vale. Esa que la tengo que poner, ¿eh? Sorpréndeme. Que sea del agrado de Adrián. Que la podemos buscar nosotros en Guanel. A ver qué nos pone Adrián. ¿Eh? No me digas que está de moda, ¿eh? Momento. Qué ritmito. Los rayos de... Estás para ponerse a bailar, joder. ¿Qué? ¿No te me rías? No te me rías, ¿eh? Vale, baila, hazlo como lo hacías el otro día. Que se viene arriba. No sé cómo bailaba el otro día. Muy bien, baila, muy bien. ¿Qué quieres que baile? ¿Algo que decir de las posturas? Hombre, pues tú entras bastante... Esta no la quito, ¿eh? Vale, Adrián la explica. Vale. Tú pareces Rivera y yo es Wyoming, tío, o sea... Mirando para abajo, se tapa la boca, por lo tanto está a punto de espolicar contra lo que está escuchando. Está con los cojones, quiero ponerse a gritar o a escupir a quien tenga delante la cara. Brazos cruzados. Y los dos pies, bueno, en este caso,
Vale, sí, la doble barrera porque se está cogiendo la parte del codo, del interior. Entonces, no solamente con un brazo cruzado, sino mucha más negación. Y tiene un pie apuntando a la puerta, como diciendo, me quiero pirar ya. ¿Algo más? Bien. Ok, por si acaso. Mientras que nuestro compañero Adrián, aparte de que está siguiendo la música, tiene una mano en el bolsillo dejando un dedo fuera. Muy adecuado para la música que estamos escuchando. Si estuviéramos en una discoteca, en cualquier sitio, esto sería disponibilidad sexual. Ey, nena, ven aquí, que aquí estoy. Eso me lo podías haber dicho hace 30 años. Ni con 10 valido. Con el dedo señalando las partes más interesantes. Las piernas las tiene abiertas. Lo que muestra, aparte de seguridad, un intento de parecer alfa. Él es alfa, él es alfa. ¿Pablo? La sonrisa. ¿Qué Entonces vemos que es una posición clara de aceptación. Y el señor la muñeca y la palma. Ahora. Enseña la palma. Un gesto de amistad. El de enseñar la muñeca lo deja, lo pasaremos por el corazón. Ok. Lo tengo que mostrar, ¿no? Sí. Oh. Muy bueno. Vamos a hacer un ejercicio más a lo nuestro. Vamos a coger a una persona por la calle y le vamos a convencer para que venga. Va a hacer de persona en la calle, no vamos a irnos a la calle. Pero, un momento, ¿te has quedado en que lo vamos a convencer de? Para que pida información de Podemos y se suscriba a nuestra base de datos. Por ejemplo. Por ejemplo. Así, algo cogido así un poco por los pelos. Vale. Que no viene mucho cuento. Así que yo voy por la calle y me lo encuentro. Y lo primero que le digo es, hola. Hola. Verás, es que estamos informados de Podemos y sí. A lo mejor tenemos algo de información que te gusta. Vale, cuéntame. Pues mira, tenemos... no se va a ser un minuto, te digo. Tenemos, mira, los políticos, es una de las propuestas que tenemos. Uh-huh. A ver, momento, te voy a dar un papel, lo tengo aquí. ¿Qué se va yendo? ¿Sí? Se te pira. Tú sigue así. Sigue. Vale. Pues mira, aquí está. La distancia, mira, la distancia, la distancia. Léelo. Sí, ¿ya? ¿Ves? Ahí te pone que los políticos cobren menos, que cobren aquí sanidad, más transparencia y también tenemos muerte a todos los fascistas. ¿Cómo? Me parece un poco exagerado, ¿no? Bueno, no, esa es la mentira. O sea, es para hacer engatusar, siempre para que te llame la atención. Y me gustaría también, si en caso de que estos datos te interesen, tienes que coger y mira, ahí tienes todos los datos, pues vas, firmas. Y lo único que tienes que hacer es poner dos puntos de sí. Y eso podemos pedir esta información. Vale. Sí. Muchas gracias. Y le queremos subir a la vivienda. ¿Qué ha hecho mal? Se ha metido mucho en tu globo, en tu distancia. A ver, por un lado se ha metido en mi distancia, cosa que si os habéis dado cuenta yo he marcado con pasitos para atrás. Sí. Cuando veis que una persona pega un pasito para atrás, no peguéis un pasito para adelante. Ya, porque lo estás acosando. Casi, ¿no? No, porque ya es un beso. Sí, te las cosas y luego, si os habéis dado cuenta, me ha cogido por el hombro. Y le has hecho la cobra. He hecho la cobra. Cuando coges a alguien por el hombro, aunque sea una zona pública, no es tan pública y además es un gesto de sumisión, estás sometiendo a esa persona. Él me ha venido, yo he estado con los brazos cerrados y no ha hecho nada por evitarlo. Luego, él ha usado la carpeta como una barrera entre yo y él. Por lo tanto, él estaba en una posición cerrada, yo estaba en una posición cerrada, lo peor que puede haber para la comunicación. Ha penetrado en mi burbuja vital, por lo cual ha generado incomodidad. Y esa incomodidad la ha rematado cogiéndome por el hombro.
Y luego ya cara al final del discurso, por si la cosa no estaba mal, me ha estado haciendo unos azotes con el dedo a modo de ordenanza, para ya acabar de romperlo. Eso es un claro ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Ah, y la posición ha sido constantemente enfrente a mí, de enfrentamiento. Ahora vamos a ver otro ejemplo al revés. Yo estoy aquí sacando un moco, ¿eh? Aquí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me aparezco. ¿Qué hola, buenas. Hola. Hola, muy buenas. Mira, querría informarte sobre Podemos. ¿Tienes un minutito solamente? ¿Ese es el de la coleta? Sí, los de la coleta, eso es el mismo. Mira, te voy a dar por aquí un programita que tenemos. Mira, aquí lo tienes. ¿Lo ves? Pues, ¿me puedes contar un minutito la carpeta? Sí. Vale, sí, este es. Menuda comida te está tomando. Vale, mira, tenemos diversas propuestas. Por ejemplo, subir los sueldos de. O sea, bajar los sueldos de los políticos. Total transparencia en todo. Y por supuesto, la muerte de todos los fascistas. Y subir el... Me va a gustar. Lo de los fascistas yo creo que. Algo fuerte, pero a lo mejor. Bueno, lo de los fascistas es un poco una broma. Pero vamos, tú fíjate, lo único es, si quieres que te mandemos información a tu buzón electrónico, tomarte los datos y ya está. Ah, pues a lo mejor es interesante. Venga, pues muchas gracias. A ti, chao. ¿Qué habéis visto aquí? Que os habéis fumado algo malo. Que si, pues sí, diferente que si te va a ir sin haber tomado los datos, pero bueno. A ver, la carpeta la tienes de lado. Te lo en primer lugar, la carpeta está de lado. La posición es abierta. Sí. He intentado darle la carpeta para que se descruzara de brazos. Vale, y que cogiera una posición más abierta. He estado constantemente enseñándole las palmas de las manos. Las palmas de las manos, gesto de generar confianza. Y a la hora de posicionarme, aparte de que nunca he estado frente a él, he estado en un ángulo. Luego, el ángulo, a ver, las posturas. Enfrente es enfrentamiento. Cuando estás en ángulo es una postura de trabajo. Y cuando estás alineado es una postura de colaboración. Yo he empezado en una postura de trabajo, no es un exactamente enfrentado. Estamos en ángulo para terminar estando al lado de él. Cuando le estaba pidiendo que nos diera los datos. Y en el momento de tocarlo, le he tocado en el hombro levemente para acercarme. Que lo nota mucho porque está congelado, cabrón. Sí, esa es otra, porque voy con esto. Y básicamente eso es lo que hemos hecho. Pues sí, se nota mucho la diferencia del comportamiento otro. Entonces, a ver, esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de que nosotros hablemos con la gente en la calle, porque hay veces que nos acercamos mucho a ellos. Les cogemos en parte donde no deberíamos cogernos, el ángulo que tenemos es de desafío. Son cosas que no sabemos, pero que sí que deberíamos tratar de matizar un poquito. ¿Pero cuáles son las posturas de desafío, de ángulos de desafío? Enfrente, poco espacio o poner un poco en medio. Bueno, lo de poner en medio es más bien para separarte, no quiero saber nada. Vale, y ahora, pues por último, Salva nos va a hacer una pregunta y vamos a tratar el tema de la verdad o la mentira, para acabar. En torno a todo lo sucedido ahora con los políticos en Podemos, ¿cómo es posible que en ocasiones no nos crean? Yo también te en la el caso de Ramón Espinal. Vale, mira, el caso de Ramón Espinal es un caso muy, 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 muy simple, ¿vale? Ramón Espinar, que es una persona que compró una VPO con todo el intento de enriquecerse, y entonces esta persona lo cogió y lo vendió después varios millones más caros, ¿millones? Simplemente porque quería ganar pasta, nada más. Ah, vale, tío, lo pillé, tío, te lo has currado, ¿eh? Un actor, ¿eh? Vale, lo sigo yo. Vale, no se trata de una VPO. Simplemente es una vivienda de protección pública básica, en este caso destinada a vivienda joven, que significa que la mayor condición que hay es que seas menor de 35 años, no es más. El precio de la que la vendió fue la que le estipuló, en este caso, a la Comunidad de Madrid, y antes de que la Comunidad de Madrid le diera permiso para poder venderla,
la cooperativa o la propia comunidad podía haberle comprado la vivienda al precio que a él realmente le costó. Bastante, ¿sabes? Que encima no quisieron comprar la vivienda para coger y decir que se han reivindicado a causa de ello. Incluso salieron dos compradores, la pareja de compradores, que estaban buscando pisos de vivienda de protección básica o de VPO para poder costearse una vivienda más barata porque no tenían acceso económico. Y en este caso dijeron que todas las viviendas de protección pública que encontraron, toda la gente le pedía entre 50 y 60 mil euros en negro para poder tener acceso a una vivienda más barata. Y Ramón Espinar justamente a esto se negó. Y haciendo los cálculos para cobrarles lo que era el coste de la vivienda, se pasó en un porcentaje de 3.000 euros, bueno, y aún así mantuvo porcentaje para cobrarles 3.000 euros de menos al precio que realmente estipulaba. Vale. Analicemos lo que ha hecho Adrián. Adrián ha hecho un mensaje bastante coherente, de verdad. Ha hablado mirando. A ver, una cosa que estaría bien dejar clara ya. Se dice que los mentirosos no aguantan la mirada. Los mentirosos son los que mejor aguantan la mirada. ¿Vale? Precisamente, muy posiblemente, debido al dicho este. ¿Debido a qué? Al dicho. Sin embargo, los mentirosos parpadean. Él no ha parpadeado de más, ha mirado directamente al público, ha mostrado las palmas de las manos repetidamente. Ha habido un pequeño fallito y es que tenía las manos así cuando deberían de haber estado así, que es una posición de seguridad, pero no importa. ¿Y el gesto de levantar los pies? Porque si no, los codos no me llegan y me agacho. Eso es por la altura de la silla. Tú te has estado ocultando todo el rato. Sin embargo, yo, ¿qué he hecho? He cogido posturas cerradas, intermitentes. He parpadeado de más. Me he tocado la boca. Cuando te tocas la boca significa que lo que estás... A ver, puede significar muchas cosas tocarte la boca. Puede decir me estoy callando, me estoy aguantando, puede decir no creo lo que tú dices, o puede ser un gesto de intentar aguantar las mentiras que yo estoy diciendo. Me he tocado la oreja. Tocarse la oreja es otro gesto de mentira. También de que no estamos de acuerdo con lo que estamos escuchando, puede significar las dos cosas. Me he tocado la nariz. El de la nariz es interesante porque es un gesto genético. Cuando mentimos aumenta el riego sanguíneo, por la parte de la nariz y nos produce picor. Como vemos, el cuento de Pinocho igual está más motivado de lo que parece. Y luego me he tapado el ojo, porque no quiero ver lo que está haciendo mi mentira. Si os dais cuenta, en un niño pequeño, muchas veces cuando te están mintiendo, se están tapando la boca o se están tapando los ojos, porque tiene una comunicación mucho más sincera. Y como último ejemplo, teniendo en cuenta lo que hace Rajoy constantemente. Que es otro de los gestos de mentira. Yo quería hablar lamentable. Un poco de los políticos de ahora, porque a mí me parece que... Porque tú has dicho que... Ahora, no, ahora lo que vamos a hacer es abrir una ronda de preguntas, porque vale, ya... Vale. Curiosidades, lo que queréis preguntar. Con la ropa interior también la puedo decir. Vale. No, porque con, se te ve cuando vas a la... A los plenos siempre te tengo que subir el pantalón. Bueno, porque eso es transparencia. Lo que tú has dicho de las mentiras me ha parecido un poco estereotipado. Porque yo creo que tenemos a dos representantes de la mentira en los gobiernos de España, que creo que todos estaremos de acuerdo. Y esos gestos tan obvios, yo no los he visto porque solo le faltaba a Rafael Hernando y a María Dolores de Cospedal tocarse la oreja, tocarse la boca o tocarse la nariz. Y sin embargo, sin tocarse ninguna de esas cosas, yo no hay ni un solo gesto que les vea a esas dos personas que no piense que están mintiendo. A ver. Hacen otra serie de cosas. Te convencen. Esta gente tiene asesores de imagen. Por lo tanto, no se van a tocar... Pero te he dicho a dos de las personas que a mí me parece que están mintiendo cada vez que abren la boca. Y que ellos, hombre, naturalmente, como no sean tan idiotas, lo saben. Lo que pasa es que sí que se creen que nosotros somos idiotas. Esta gente tiene asesores de imagen, por lo tanto, no van a hacer gestos tan obvios como puede ser tocarse la nariz, tocarse la oreja. El tic de Rajoy es casi que ingobernable. Ya. Está ahí, no se puede quitar. A ver. Pero ¿por qué no te convencen?
María Dolores de Cospedal tiene otros gestos que me dicen que están mintiendo. Antes Esther ha dado... Pues lo tenemos claro. Sí, exacto, exacto. Los microgestos son gestos que se producen durante milésimas de segundo. Uh-huh. ¿Vale? Solamente se pueden captar que tú lo veas conscientemente con cámara o que lo pilles así que... Sí. Hostia, ¿qué ha pasado? Esos microgestos no están constantemente, no los podemos evitar. ¿Vale? Puede ser un mini guiño, puede ser cerrar un poquito, una pequeña arruga. Hay personas, disculpa un segundo, que tienen un rigor. Un rigor. A mí, mira, sabéis que me gusta la fotografía y me he dado cuenta que con el tiempo me gusta la fotografía psicológica, ¿no? Uh-huh. Y capto mucho un micro. Muy... Morenés, y ahora que hemos hablado de Cospedal, tiene un rigor de criminal. ¿De criminal? De criminal. Y lo es. Morenés. Y lo es. Tiene pinta. Cospedal y Rafael Hernando, yo los veo sin ver. Hay otros que tienen gesto de gángster. Sí. Por ejemplo, estaba hablando con mis hermanos de Cugat, de Xavier Cugat. Era un gángster, básicamente. Lo que pasa es que él era la parte artística de todo, hacía de todo. Era un gran artista, pero bueno, venía un poco por el tema que estabais tratando. La pregunta no sé si estaba como preparada. No. Tú te lo has currado muy bien porque has hecho de mentiroso auténtico, tío, casi me lo estaba tragando. Cuando realmente yo creo que todo esto de Espinar puede haber estado un poco preparado, pero no digo nada. Por acabar con la pregunta que hayamos dejado a medias. Sí. La mente humana, vale, puede ser que no capte los microgestos a un nivel consciente, pero la mente está constantemente captando todos los datos que nos rodean, cosas de las que tú no eres consciente, tu mente lo ha cogido, lo ha archivado y lo ha catalogado a nivel subconsciente. Es por eso que tú dices, me da que está mintiendo, porque tú has captado esos gestos, pero desde un nivel subconsciente. Ese también es el motivo por el que dices, este me cae bien y no sé por qué. Efectivamente, efectivamente. Quizá por eso también se pronuncian palabras que luego, después, cuando ya no hay remedio, piensas que no las deberías de haber pronunciado. Lo digo por lo de la Cospedal, volviendo otra vez al tema de defensa, y lo de aquello cuando ella ni se imaginaba por entonces que iba a ser ministra de Defensa, nóminas en diferido, de hablar de en ventaja de él, del B, de Bárcenas, con B, de bandidos. ¿Otra pregunta? ¿Te acordaste de la otra que te olvidó? No, no, yo lo que quiero decir, por ejemplo, yo en las exposiciones ha habido gestos que yo, de Pini, que los ha recalcado y yo no los he visto. Pero entonces, ¿quieres decir? Por ejemplo, en lo de las manos, que decías que habías estado exponiendo con las manos. Lo que pasa es que es un gesto que también hago mucho de normal. No, no, el caso es que, ¿vosotros creéis que en una conversación el cerebro es tan... acapara tanto los gestos que... ¿Sí? Sin querer, yo creo que sí. Aún así, cuando nosotros estuvimos ayer probando la cámara nueva, cuando vi las grabaciones, yo estaba haciendo movimientos que dije, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Sabes? O sea, digo, ¿cuánto tiempo has hecho esto? ¿Te lo estabas forzado o fingías? Que no, pero si era una hora, estuve 2 horas, era. O sea, yo no estaba fingiendo. Que no, que me quedé todo rayo mirando dos vídeos. Parecía que estaba gilipollas. Sí, lo parezco muy a menudo. Están borrados. A ver, el cerebro capta todo lo que ves. Todo lo que ves lo capta y lo almacena. Pero el caso es que si ni siquiera te has dado cuenta de que lo has hecho y solo cuando tú lo dices es cuando en te la das comunicación cuenta. En fluido. Pues está diciendo que hay una observación. Exacto, sí, y como has dicho, subconsciente, que luego te dices, no sé por qué, pero, y es porque lo has almacenado de otra manera que a lo mejor no te has dado cuenta. Un ejemplo. Hay gente, tú los ves andando por la calle y ves que van exactamente al mismo ritmo. Andando exactamente a la misma velocidad. Los pies parece que van exactamente pegados. ¿Tú te crees que son conscientes de que lo están haciendo? No. Se conocen, son amigos. Van al mismo sitio, tienen que llegar a la misma hora. Sí, es porque son amigos. Si tú haces eso con una persona y no se da cuenta, generarás muchísima confianza muy rápido. Ah. Si no se da cuenta, si se da cuenta, la cagarás. No tenéis cojones ninguno a andar en mi ritmo. Pero que tú pretendas, que uno pretenda ir al mismo paso que yo, me genera confianza. Pero si eso se llama. Cuidado la copa. Si se pone algún conocido, sitio, o a ver. Eso se llama isopraxis.
isopraxis. Es generar confianza imitando la gestualización y los ritmos de la persona con la que estás hablando. Pero quieren decir, por ejemplo, cuando yo salgo del metro en la puerta del Corte Inglés y los niños de esos que están colocando de Inter, Osma o todo eso se me ponen al paso para hablarme, ¿te refieres a eso? No. ¿A qué caso te refieres? No, más... Me referiría exactamente a este caso. Ah, vale. Claro. Hacer algo parecido a lo que estás haciendo. Hacer algo parecido a lo que tú estás haciendo. Exacto. La postura que tú tienes. Si alguno intenta andar como yo, eso no es isoprasia. Eso es que está burlando de ti. Exacto, tú te darías cuenta porque la forma de andar, no sé, a una persona que tiene lo está bien y tú dirías, este cabrón que está haciendo, la cagarías. Ya, los mismos. Por eso, que calle, si se mujer. Dan cuenta. Te estás burlando de ellos. Claro. Si no se dan cuenta, generas confianza. Claro. Pregunta. Vale, muchas veces que tú estás sentado y estás como vosotros me habéis dicho, así con las piernas en dirección que dices, vale, estoy abierta a posibles cosas que me vayas a contar y tal, pero no sabes qué hacer con las manos y acabas así. Y estás así conforme igual estoy yo ahora. Vale, si estás así... Más que nada porque igual no tiene brazo, no sabes cómo ponerte, que sí que no, pum. Y igual me está interesando lo que estás diciendo, pero como no sé... Eso va un poco con lo que hemos hablado al principio. Los gestos no puedes verlos de una manera aislada. Claro, eso me... Si tuviera aquí reposabrazos, pues yo seguramente tendría los brazos por fuera. Tenerlos por dentro sería... O sea, se generaría otro juego de gestos distintos. El que tú te cruces de brazos porque no sabes qué hacer con los brazos es porque estarás acostumbrada a ese gesto. Es un gesto que haces muy a menudo y te sientes cómoda en esa posición, lo cual no quita que si te mantienes mucho rato en esa postura dejaría de interesarte lo que te estamos diciendo y te costaría más concentrarte que si separaras los brazos y te inclinaras hacia adelante, lo cual ayudaría a que tú te concentraras en lo que se te está diciendo. También si estuvieras en una clase o tal, la coger esta posición claro. Haría que el profesor dijera, hostia, ¿qué alumno más aplicado? Claro. Yo sí, por ejemplo, lo estoy viendo, también tengo esta postura, por lo mismo que dices tú. Sin embargo, si yo voy a hablar, cuando acabo de tomar la palabra, ya hago así. Ya no le digo, entonces tú no piensas que tal. Entonces, esa postura no significa siempre estar cerrado, depende de muy mucho en que, si tú vas a una entrevista de trabajo y estás de todas formas, sobre brazos cruzados, hay varios gestos que son muy parecidos. Brazos cruzados, que puede ser una posición cerrada, puede ser frío. Ya, pero mira, el chico de las manos, ¿vale? Es más cerrado todavía. Esto no es la misma posición. Esto es, soy el puto amo, me siento a gusto conmigo mismo, sois inferiores en amos. Hay uno. La veréis en futbolistas, la veréis en deportistas de élite. Es verdad, los futbolistas cuando les interesa. Hay uno de en la calle y bueno, en cualquier, en un centro de trabajo, en un parque como estoy ahora, entre subordinado y el jefe, digamos, o el encargado, que es lo podríamos escenificar. Por ejemplo, yo soy el jefe y tú vienes hacia mí, ¿no? Y entonces yo pues estaba, yo te estoy viendo venir, estamos como a unos 20 metros y me doy cuenta que me vas a pedir algo y no me interesa hablar contigo ahora, entonces quiero, no voy a inventarme una pregunta, simplemente llevaba el móvil en la mano porque acabo de tener una llamada de colgado y lo cojo y hago como que estoy hablando. Sí, es verdad. ¿Es cierto? ¿Lo veis? Eso, ¿sabéis quién me lo dijo? Claro. Titín, un buen amigo mío, músico y artista también, pero que fue jefe de planta en Feria Internacional de Valencia. Y dije, tío, es verdad, tienes razón. Hay mucha gente. Ya llevo. Los famosos. Sí, bueno, estábamos hablando de temas de que no nos encontrábamos hace tiempo, sí. No nos habíamos visto hace tiempo, somos buenos amigos y tal. Quiere más amistad con mi hermano y tal, pero estábamos en un sitio, pues acabábamos de salir de una reunión de Valencia en bici, además. Y lo vi por ahí, che, Vicente, ¿qué tal? Y no es que hiciera el gesto, ¿no? Pero es que me lo reprodujo y hablamos de ello, ¿no? Y es una postura de lenguaje no verbal, porque realmente no está hablando con nadie, está haciendo una imitación. Claro, de, claro. De, es un gesto, y se hace a menudo, ¿eh? Hay mucha gente que va por ahí, yo creo que hay gente que va pillada por la calle, porque no es posible que... Bueno, sí es posible, están además, hablando... Además, si mientras está hablando por teléfono te da levemente la espalda, ya lo remarca. Ya, ver, totalmente, porque como que no te quiere que te enteres de con quién estás hablando y es todo muy visual. Paso. Mm-hmm. No,
no sé por qué me ha venido a la cabeza, imagínate una mujer caminando por la calle a las 3 de la madrugada y tú caminas al mismo paso, ya aceleras, tú aceleras, la cojonas. La cojonas. No, pero acojonas a una mujer y a un hombre, porque si yo me pongo al paso de un hombre también se pone nervioso, o sea que... Eso sabes que... El... No, no, pero esto realmente es un problema, yo lo miraría como que es un problema más que otra cosa de televisión, porque esa mujer no me tendría miedo a mí, tiene miedo a los hombres, da igual quien sea. Sí, sí. No tiene función, pero yo pienso que si aquí no coge, si aquí no coge, se me pone el mismo paso. Yo acelero y acelera, yo freno y frena, también me acojono, ¿eh? A mí no. A ver. Pues a mí sí. Yo, esta señora... Yo diría, ¿qué he dado conmigo? Hay una... Se estudia... Esto, lo que acaba de decir, es algo que también tiene mucha poder de interpretación. Porque los mimos en la calle, no sé si habéis visto gente por en la plaza del ayuntamiento, se juntan a veces mimos por un lado, por otro, donde hay mucho paso de gente. Y entonces hay algunos que no tienen una o cosa que representar y se quedan con una determinada persona que todavía no les ha visto y en el momento se cruzan la mirada, ya está haciendo un juego, digamos, mental con esa persona. Y cuando ya se acerca una persona a una distancia, digamos, del ámbito personal, empieza a caminar o a hacer el mismo, los mismos movimientos y tal para ver cómo reaccionas. El otro, y en función de cómo reaccione, puede resultarle simpático y entonces se queda y tal y empieza a hacer otros gestos. Es que se van amontonando los temas y tengo que ir memorizándolos y al final... A lo de la persona que anda rápido, tú andas más rápido con ella. Si tú vas a hacer isopraxis, se supone que sabes un poquito de qué va el tema. Tú te acercas a la persona, vas andando a su mismo paso, la persona anda más rápido, seguramente se girará un poquito de lado, te está diciendo, no me hables. Si tú andas más rápido y te pones a su paso más rápido, estás diciendo, soy un pesado. Ojito. Y luego, con los que estamos con los brazos cruzados, me faltaba una, que es esta. Vale. No, esta puede ser de frío, igual que esta, porque si tengo las manos frías voy a coger esta. Y así me voy a calentar más los brazos. Pero esto es un autoabrazo. Esto, cuando sientas que necesitas consuelo o tal, te puedes coger así. También, si estás hablando con una chat, si se coge así, puede ser el momento ideal para abrazarla. Y el lanzamiento de las manos, ¿qué? Bueno, sí, cierto. Y me falta esta. Esta es una postura de cierre total, lo que importa son los brazos. Esto es pensar. Esto no. Es una postura de pensar. Pero si la haces así, sin cogerte... Da igual. Está empatizando. El rollo es... Cruzo por delante, cruzo hacia arriba. Tengo todo el cuerpo escondido detrás. Protegido. ¿Vale? Es una armadura frente a lo que estoy. Protección. Ojo, este gesto también se puede hacer con una chaqueta, de estar aquí con una chaqueta cerrada hasta arriba. Vendría a ser más o menos lo mismo. Siempre y cuando hiciera calor, si hace frío, no. Por eso, para cuando tú entras en un sitio, para mejorar lo que es tu percepción, o te quitas la chaqueta o la abres. Esto que has dicho de así, que es el buen momento para abrazar, eso en las películas se ve mucho. Cuando la chica se pone mimosa, hace así, es verdad, para que el hombre la abrace. Sí, en el momento en que hace así, se ve el momento... Sí, sí. Claro. Oye, cuando llegas a casa y ella está así, ¿qué significa? Mira tú, sí. Esa música les ha gustado a los dos. Sí. Quería hacer una pregunta. Sí, ahora creo que vienen cosas por resolver, sí. Se supone que en una comunicación verbal... Verbal. Se tiene que mirar a los ojos. No, tipo. No, vale. ¿No? No, tipo. En eso que... Exacto. Por ejemplo, yo me gusta mirar a la gente a los ojos cuando les hablo. Hay otra gente que no mira para nada. Y a mí eso me pone muy nerviosa. Muy nerviosa. Mirar a los ojos. A ver, bueno, sí. Miradas. Hay distintos tipos de miradas. Si tú miras a los ojos a una persona mientras estás hablando constantemente durante más de 6 segundos, estás haciendo presión sobre esa persona. Se va a sentir presionada. Tienes que desviar constantemente la mirada. ¿Cómo la desvías? Si tú desvías la mirada hacia abajo, es un gesto de sumisión. Si la desvías hacia arriba, es un gesto de poder. Deberías desviarla de vez en cuando a los lados
para que la persona no sienta tanta presión. Más cosas. Si tú miras a los ojos, bien. En el momento en el que miras aquí, a la persona, es lo que se llama mirada de poder. Sirve para, digamos, intimidar a la persona con la que estás hablando. Mirarla justo por encima de los ojos. Si miras muy por encima, como tenemos el caso de cierta representante política de cierto partido de este pueblo, de este municipio, que mira por encima de las personas, es una... O sea, a las personas está dando la impresión de que está por encima de ellas, o de que se siente por encima de ellas. Luego resulta que me dijeron que está bizca, o sea que... Vale, pero se supone que si miras a más de una persona en una conversación normal más de 6 segundos, es que presionas. Y si tú estás hablando, ¿y si la otra persona que te está hablando no te mira, rehuye la mirada al infinito? ¿Eso pues es una persona tímida que le cuesta mirar a la gente a los ojos. ¿Y eso no quiere decir algo? ¿Que es tímida? Es que, a ver, las cosas por sí solas no tienden a significar nada. No te está mirando a los ojos, pero ¿cuál es la circunstancia que está haciendo? Puede haber una luz por el fondo que le desvía. Puede que se sienta intimidada porque tú le estás mirando demasiado a los ojos. Lo mismo que has dicho antes que... ¿Por ahí había otra pregunta? Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a las miradas. Resulta que la dueña de estas dos peluquerías que hay aquí en Argentino, esas que hay en la avenida y la otra, vive un piso más arriba del mío. Sí. Y está la tía Cañón. Y ahora en verano sube así, con todas las tetas al aire, y nos juntamos los dos en el ascensor. Y yo pues así miro al techo y miro a las tetas. Miro a las tetas y miro al techo. ¿A dónde tengo que mirar si la vista va a las tetas exclusivamente? Eso es inevitable. ¿Qué hago? Porque me quedo ahí y ella se ríe. Ella se ríe. Me da una risita muy intensa. Así abierto, de todo destapado. Y la tía está cañón, sí, y yo me quedo así fijo que me voy para adelante. Qué pérdida de equilibrio. Como no te curiosa. Es de la película que le dice, estás mirándole las tetas a mi mujer. Dice, no, yo no estoy mirando, si a mí no me gusta. No te gusta mi mujer, que no la encuentras bien. Y tú vas enfadado. Cabreado, tío. Como no te curiosa, y para que la pregunta sirva de algo. En el momento en el que le estás mirando a las tetas, tus pupilas se están dilatando porque estás viendo algo que te gusta. Y algo más se dilata. Cuando le abres a los ojos, ella verá una pupila dilatada. Y si te está molando de verdad, tus ojos brillarán. Igual que si tuvieras un constipado, estarán más brillantes. Entonces ella, si te mira a los ojos, verá pupila dilatada más ojos brillantes. Las mujeres, de una forma subconsciente, identifican mucho mejor la comunicación no verbal que los hombres. Entonces, solamente mirando, ni antes dirá, hostia, le molo. ¡Hala, de verdad! Bueno, daría partida ahora por verme de espalda. Cuando has dicho que no es verdad eso de que los mentirosos no aguantan bien la mirada, has dicho tú que eso es como algo he dicho que no se corresponde con la realidad. Lo que ha dicho Vicenta de que le ponen nerviosas a las personas que no miran a los ojos, y ha dicho que puede querer decir, y tú has dicho que puede querer decir que es tímido, que le deslumbra una luz. Yo desde siempre había oído que las personas que no miran a los ojos dicen que no son de fiar. Eso también. No tienen asunto, madre. Pues yo, igual que ella, me pone especialmente nervioso que no me miren. Te van a mentir mirándote a los ojos. Ya, pero pues eso no es nerviosa. Pero no, porque tú aguantas. Yo no te miro a los ojos. Ah, pues ahora he cogido yo un detalle de que no son de fiar. Porque esta tía, en cuanto entra en el ascensor, se guarda el bolso. Cuando le miro a los ojos, dice, una cosa ahí que tenemos que matizar con lo del bolso. Una persona es la persona y sus complementos. El bolso lo acercará hacia ella para que no entre en contacto contigo, puede ser. Pero una persona es la persona y sus complementos. De hecho, de que se acerque el bolso es para que no esté cerca de ti, no porque le vayas a robar, sino porque es una parte suya. Yo creo que era porque como le miro a la teta nomás. Y por ejemplo, una persona que miente habla peor que una que no miente. No tiene nada que ver.
aunque la Corpedal y Rafael Hernando hablen mal, pero bueno. A ver, de Granados también cuando hablaba. Va a depender esto también de lo preparada que tenga la mentira, ¿eh? Exacto. No, si se la cree. Pues se sí, porque Felipe González es el gran embustero y las decía muy bien. Ese no las metía todos, Felipe González. Por eso que hay compulsivos, se dice. Yo la mentira compulsiva. Decir, sin ninguna es una enfermedad. Que podemos estar subvencionados por Venezuela. Te ha quedado. La cámara, coño. Te ha quedado, mira. Tenemos 2 millones guardados ahí atrás. Tengo una pregunta. ¿Y cómo sabemos cuáles son nuestro lenguaje no verbal que ponemos al interlocutor? Pues nos grabaremos como cuando no sabemos qué gestos hacemos que nos puedan delatar. Mabel, yo cuando empecé con la comunicación no verbal era una persona que siempre tenía posturas cerradas, me tocaba mucho la cara, esta era una de mis posturas preferidas. Las piernas siempre juntas, tal como estoy ahora, impensable. Estaría así, o con las piernas hacia atrás, escondidas así, con lo cual estoy escondiendo los pies. Cambiar tu comunicación no verbal es primero hacerte consciente de la que tienes, a aprender qué significa cada gesto, y una vez que lo tienes, en un mes, mes y medio, puedes cambiar toda tu comunicación no verbal. Ahora bien, la gente que te conoce te va a ver forzado durante una temporada. Si cambias, claro. Porque cuando cambias no estás dando la imagen que normalmente estás dando y a tus amigos, familiares y tal le vas a resultar forzada y falsa durante una temporadita. Es inevitable. Aquí han pedido y para... eso de las piernas para atrás, ¿qué quiere decir? Que también que estás negado, ¿no? Que... Piernas para atrás es una posición así. Estás escondiendo los pies, estás escondiendo parte de tu cuerpo. Es una posición de timidez, de... no tanto de rechazo como de esconderte. Ojo, para, ya que estamos hablando de las piernas, unas piernas así es una persona que está dispuesta a hablar con cualquiera que venga. Unas piernas, a mí me cuesta, pero en el metro lo veréis. Unas piernas así significa no hables conmigo, soy demasiado tímido. Y el que está en el metro así, ese es un mal educado que está ocupando dos asientos. ¿Os dais cuenta que la inmensa mayoría de la gente es mal educada y no tiene modales? Pero básicamente es que antes has dicho algo. Es una postura receptiva realmente. Está así como o abrir los brazos, estar con las piernas abiertas, es receptiva. Básicamente. A ver, abrir los brazos, estar así. En el metro esto ya no es una posición receptiva, esto es una posición alfa. Con respecto todo el espacio que puedo. Un mal educado. Soy el jefe. El líder de la manada. Ella, que ya lo preguntó 3 veces. Yo siempre me he encontrado personas que entrelazan los dedos. Y hay distintas maneras. Y mira. Esa es complicada. Y miran y hacen así. Casi como tú. Así, la vista, la cambiando la vista, pero. Están entrelazados, yo digo, ¿y por qué haces eso? Sí. Eso será porque llevan las uñas. A ver, entrelazar los dedos. Sí. ¿Así? Así. Hostia. ¿Así? Así, así. Espérate, si quieres. Qué distintas maneras. Sí, es verdad, es que aparece. Sí, así. Es la primera que has puesto. A ver. Es que, a ver, este, sinceramente, es un gesto que no conozco. Que voy a ser sincero. Así. A ver. Aquí vamos en lo que es una gradación, ¿vale? Esto que estoy haciendo ahora se llama el campanario. Esto significa. Soy el puto amo en lo que estoy haciendo y lo sé. ¿Vale? Julio Iglesias. Esto es un campanario bajo. ¿Vale? Es lo mismo, un poco más disimulado. Aquí es exactamente lo mismo, un poco más disimulado. Cuando cruzamos los dedos, aquí puede ser ya o bien una variación del campanario o bien una barrera, más bien lo segundo. Ahora bien, conforme los dedos se vayan haciendo blancos y vaya habiendo más presión, ya sí que es realmente una barrera. Estás como en tensión, estás conteniendo. Pero ojo, teniendo en cuenta que
cuenta que esto es una barrera ahora. ¿El mechero? Barrera es cualquier cosa que yo cierre mi cuerpo. Ah, vale. Esto que contaba antes del móvil, pues el móvil funciona con una, como una barrera. El móvil, un bolígrafo, lo has dicho. O sea. Ojo, tocarse unos gemelos, cosa que hacen muchos los políticos, es nerviosismo, no saben qué hacer con las manos. Y se arreglan los gemelos porque no saben qué hacer. El Rivera dio un espectáculo. ¿Para qué? De tocarse esto, se tocó hasta las gafas que no llevaba. Tocarte la cara es inseguridad en el momento. Dependiendo, tocarte la cara es inseguridad. Este gesto no, esto sería de pensar. Esto es de que estás pensando algo positivo con respecto a lo que te están diciendo. Esto, estás pensando algo negativo conforme a lo que te estás diciendo. Un gesto, una... Esto... hacer así. Es, me estoy señalando. Hay un gesto que tiene Pablo Iglesias que a ver lo que piensas. Esto sería una variación de este. Estás pensando y probablemente no muy positivamente con respecto a lo que se está diciendo. En ese caso, si tuviera que hacer un trato contigo, no lo cerraría en este momento. Seguiría hablando hasta que cambiaras la postura a una adecuada en el momento de ya tirarte el cierre. Porque ahora dirías que no. ¿Qué gesto dice este sí. De Pablo Iglesias? Una, por cierto, tiene varias como interpretaciones para mí, ¿eh? Pero a ver qué pensáis vosotros, vosotras. Es, para mí, lo voy a hacer un poco a flashback, quiero hacer al revés. Para mí quiere ganarse el público femenino un poco. Pero nosotros, o la mayoría de nosotros, no lo podemos hacer porque es un gesto que hacen mucho las mujeres que lleváis melena. Y es recogerse de una forma un tanto femenina. El pelo, sí, cuando está hablando a veces como que le cae un poco y hace, pero lo hace de una manera muy suave, muy tierna y es muy enternecedor. Y ahí, eso es casi un microgesto. Quizás es, no sé si lo habéis visto, sí, pero sí. Lo hace de una forma así, ¿no? Y sí, muy y repetitiva. A ver, eso no. Lo solucionaría con unos ganchitos, si no se puede ganchito. Pero bueno, es un poco. Pero igual no también. Yo también. No sé cómo se pone ganchos. Realmente. ¿Qué te parecen bueno. Los gestos que tienen los dirigentes de Podemos? ¿Qué puedes decir? ¿Los has, les no has, me he fijado les has, concretamente. Ah, vale, buena pero pregunta. Sí que te dije sí, que bueno. Cuando va la mano levanta el codo, ¿eh? Sí, sí. Él cuando da la mano, Pablo Iglesias, no da la mano así, da la mano así. ¿Ah? Levanta el codo, eso se veía muchísimo. Porque como en el programa de intermedio Wyoming pasaba tantas veces, las antes de cuando tenían lugar las conversaciones para formar gobierno, que el rey recibía al uno al otro, y la ronda de contactos. Cada vez que entraba, él entra así con su camisa blanca, con el dentro, cuando hace, y hace así, porque claro, le da la mano a Rajoy, al rey, a Pedro Sánchez, que son hombres que miden 15, 20 o 25 centímetros más que él. Entonces él da la mano así, no da la mano así como damos la mano, él siempre levanta el codo. Claro, normalmente tú das la mano así y él siempre levanta el codo. Y por ejemplo, levantar las cejas como hace Íñigo, de Rejón, pero la levanta mucho así. Como Carlos Rubén, Bueno, eso también la gente que llevamos gafas lo hacemos un poco, es inconsciente, pero antes había comentado algo acerca de las miradas y tal, y la mirada esta que miras hacia las cejas, porque las cejas es una parte de nuestra cara que son muy representativas, que tenemos un movimiento determinado siempre que hablamos, en un momento dado hay un gesto como paralelo a lo que al ánimo que estamos teniendo con las cejas. Y yo creo que lo de las gafas influirá en él, como él debe ser muy miope, muy lo que sí que es muy listo el tipo. Pero él las antiparras que lleva debe tener ahí diurreaje para aquello. Yo creo que puede influir en cómo mueve los ojos. Las gafas, las personas que llevan gafas tienen todo un repertorio de gestos. Y cuanto más miope es uno, más no tienen. Y cuanto más miope es uno también, porque yo creo que él debe ser miopía. Por ejemplo, si vemos a Salva lleva unas gafas de sol en la cabeza. Las gafas de sol en la cabeza, a nuestro subconsciente, son dos pupilas totalmente dilatadas en la parte superior de la cabeza. ¡Uy, uy, uy! Ya sabéis. Mucha... También, a mí me parece una diadema también, muy en un momento dado. Como un animal acuático. No lleva coleta, pero lleva diadema. Tened en cuenta que cuando somos niños, tú a un niño le pones un globo con
Estamos programados para ver eso. Al final resulta que somos más máquinas de lo que parece. ¿Qué has dicho que significaba mirar a las cejas? No, bueno, a las cejas, no exactamente a las cejas, encima de los ojos. Sí. El punto ideal sería por aquí, más o menos. Es una mirada para intimidar a la persona con la que estás hablando. Muchas veces es interesante mirar a los ojos de la persona con la que estás hablando con la información que te da. Claro. Simplemente. Sí, no te digo yo que no, pero a mí me incomoda. Pero es que el tiene los ojos muy claros, los tiene grandes y luego tiene unas gafas significativas. Entonces todo eso afecta a la manera de mirar. Te mira súper directa. Pero todo eso influye. Yo tengo una compañera de trabajo que aparte de ser imbécil, tiene 400 kilotrías en la gafa. Entonces yo cuando miro es así. Y yo comprendo que sea muy cegarata, entonces esas gafas a veces que mire así. Entonces, ya, pero claro, esos son estos que vienen motivados por... Porque no ve bien. Exacto. Pues, no. La no. Cegarata, no, no, vale. Es que ser mío. Mira, yo empecé, veía muy bien hasta los 40 o 42 años y ahí empecé a necesitar ya gafas para determinados trabajos. Entonces hubo un tiempo que me pusieron unas progresivas a las que no me adapté. Entonces, cuando me las puse, yo tenía que calcular la medida en el trabajo, de donde tenía la mesa, donde tenía los papeles, el ordenador. Y yo recuerdo que una de las primeras veces me estaba hablando con una persona y dice, ¿por qué me mira usted así? Me dijo. Digo, ¿cómo la mira? Dice, ¿me mira así? Digo, o sea, la gente lo faltosa que es. Yo se ve que hacía. Estaba ajustando la medida. Dijo, ¿por qué me está mirando si me mira así? Entonces, claro, es que el tener gafas hace ya una manera de mirar especial y no es lo mismo tener 0,25 de dioptrías que si tienes 14. Una pregunta, Chelo. La compañera esta de trabajo tuya, ¿a quién vota? Pues no lo sé, pero a nosotros desde luego que no, porque no me quiso ni firmar cuando le pedí... Ah, para que podamos presentar, para, ¿no? Que se presentara. Eso es porque no leía bien el papel. Bueno, a ver, yo que no veo un pijo, ¿cuál es mi mirada? Perdida. Una mirada perdida. No, pero quiero decir perdida en sentido limpio, en el perdido. Pero perdida que... No, ahora tiene una mirada con los ojos achinados y sí. Por aquí unas arrugillas de sonrisa. De atención, además. Ya tengo, no tengo mucho. Tiene un golpe de vista, no se te escapa nada. Ya no cuenta. Y bueno, si no hay más preguntas... Pues muy interesante. Yo quería preguntar, pues se me ha olvidado. A mí también me ha pasado lo mismo, sí. Ya dos veces. Ya puso lo que has dicho de morenes asesino, pero eso lo has dicho. A ver, una, por favor. Hay una diferencia grande entre un asesino y un criminal, ¿eh? ¿Tú has dicho criminal? He dicho criminal. Vale, vale. Lo que no quiere decir que tenga delitos de sangre directamente. Pero cada vez somos más personas los que estamos convencidos, las que estamos convencidas de que este señor, conjuntamente con el alto mando, que los que dirijan las operaciones en un momento dado de compra-venta de armamento, vendieron armamento al enemigo cuando el enemigo era Gaddafi. Cuando era el otro, pues el otro, a venderle, lo que quieren es lucrarse con eso. Además de que está demostrado y se ha tenido que sentar, aunque esto no lo sabe todo el mundo, tiene una demanda internacional porque ha colaborado, era secretario de una empresa traficantes de armamento, vamos. Y eso es... Me han preguntado que por qué es contagioso el bostezo. Ah. A ver. Ecocinesis se llama eso. ¿Qué? Sí, hay una. Es una conducta psicológica. A ver, esto viene de. ¿De cuándo? Vale. Pasaba ayer. De la época de antaño. Tened en cuenta que antes había un ciclo de día, un ciclo de noche, no teníamos bombillas, vivíamos en las cuevas, bla 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 bla. Y llegaba un momento que era la hora de irse a dormir. Cuando uno de la tribu bosteza, el bostezo es algo contagioso,
se contagia todo. Es el momento que la tribu se va a dormir. ¿Y nos ha quedado genéticamente? Por supuesto. Aunque hay otra, que es que sea por aburrimiento, por sueño o por apetito. Por apetito es lo mismo. Es el momento en que la tribu se pone a comer. Pero el pelo no tiene nada que ver con la tribu. Pero yo no creo que tú bosteces de por ti mismo, sino, por ejemplo, Vicente ha bostezado y alto reflejo yo he bostezado detrás. Es una forma de sincronizar. Si ella tiene sueño, ¿significa que yo tengo sueño? Bueno, si ella se va a dormir... Puede ser dependiendo también... Va a ir pegándole el sueño a todos para que todos duerman en la, para que todos tengan el mismo horario. Todos coman a la misma hora, todos duerman a la misma hora. El pelo no le pasa lo mismo, ¿no? No, el pelo no le pasa lo mismo. Cuando alguien se tira un pedo. Sí, cuando alguien se tira un pedo, lo demás desaparece. Misa. Sí, sí. Oye, era la parte escatológica. Yo cuando llegaba el camión, yo cuando todavía conducía, cuando todavía conducía el trailer, así todo el mundo, mi nick de camioneros, los camioneros somos los inventores del nick, y ahora está el nick ese, el apodo que ahora está tan de moda en internet, pues mi nick era asesino. ¿Sería por mi forma de mirar? Ay, eso es lo que quería decir. Yo como acabo de venir de un cursillo de introducción al CEM, dicen que cuando haces una pregunta, te pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer la semana que viene? Dicen que el futuro dirige la mirada hacia la derecha y el pasado hacia la izquierda. No. No me digas que no, que me lo acaban de decir. No. O sea, ¿qué cenaste esta noche? Anoche cené... No digo anoche cené, hago anoche cené hervido. Digo, ¿la semana que viene? No. ¿No? A ver, has dicho la derecha para... El futuro. El futuro. Y a la izquierda para el pasado. No es así. La izquierda es para recordar. ¿Eso? Vale. La derecha es para inventar. Bueno. Vale, pues ya. Vale. Pero, a ver, esto tiene mucha amiga. ¿De qué estamos hablando? Esto se llama el código de acceso visual. Vale. ¿Vale? Y con mirar no se refiere con mirar, sí, son leves miradas, son movimientos muy rápidos de los ojos. Lo primero, no todo el mundo es matemático a esto. Hay gente que lo hace al revés. Tú no puedes fiarte de esto sin hacer unas preguntas de control. Segundo, ¿puede servir para ver si miente o no miente? Yo puedo recordar un recuerdo, puedo recordar una mentira y puedo intentar inventarme rellenando los huecos de los que no me acuerdo de una verdad. Por lo tanto, para verdad o mentira realmente no sé. Oye, estás peor que el finiquito en diferido, ¿eh? A ver, No, no, pues no. Tú ahora me preguntas. ¿Qué comiste ayer? Sí. Y yo recuerdo qué comí ayer. Claro. También puedo... si me preguntan qué comí ayer, voy a decir que pero comí esto. Pero te lo estás inventando, claro. Luego, claro. Tú me preguntas qué comí ayer. Yo estoy recordando la mentira que ya he diseñado antes. Claro. No estoy inventando en el momento. Coño. ¿Vale? Por lo tanto, podría, mirando para el mismo lado, de recordar, mentirte o no mentirte. Luego, ¿qué comiste ayer? Y no me acuerdo. Entonces, yo puedo mirar para el otro lado... para tratar de rellenar esos huecos que no tengo, igual hasta invento un poco y estaría diciéndote la verdad, o por lo menos lo que yo creo que es verdad, porque no me estoy acordando, igual metería la pata. Vamos, eso realmente no sirve. ¿Qué comeré mañana? Sí, ¿qué comeré mañana? Te lo vas a tener que inventar. No, yo ya lo sé. ¿Y qué comí ayer? Vas a recordar, en principio. ¿Sabes lo que nos falla? Tú por las mañanas cuando haces caca miras el color. Si los ojos se van hacia un lado y hacia arriba, es una imagen lo que se hace.